Hola, hermanos. Bueno, aquí estoy de vuelta. Ya este video ya lo estoy grabando ya de regreso en Lima, después de haber estado 50 días en Eres Israel, en la tierra de verdaderamente nuestra tierra amada. Pasé un tiempo increíble, un calor que, ¿para qué les cuento? Insoportable, no se podía ni caminar, muy fuerte, pero la verdad que agradecía con el Eterno que me permitió estar allá, estar con mi familia, conocer a mi nieto, así que ha sido una bendición muy grande. Y bueno, como ustedes saben, amados hermanos, pues la parashá pasada cometí un error, porque todos esos videos que ustedes han visto, imagínense, yo he estado 50 días en Israel, pero antes de irme trabajé durísimo, amados hermanos, durísimo, verdaderamente, para dejar todos los videos grabados, para poder, cada viernes es mi compromiso que tengo con el Eterno de poder subir cada porción, cada parashá de la semana. Así que realmente cuando hice el video, pues el último video la vez pasada, la semana pasada, que es Vayelej, no me di cuenta porque generalmente Vayelej siempre está junto con la otra para allá, entonces no me di cuenta que estaba separado y a veces casi siempre se lee antes de Rosh Hashaná, entonces y por eso que hice el error. Pero bueno, y ahora sí ya estoy de vuelta, así que van a empezar nuevamente y orando al Eterno para que realmente me guíe un poquito en qué cosa tipo de enseñanza quiero traer en estas nuevas en este nuevo ciclo de Torah que ya estamos pronto a empezar, porque como ustedes saben, ya estamos en las fiestas altas. Por eso que mucha gente me escribió, Morá, porque no hice un video para la fiesta, pero como verán, ambas semanas yo llegué con las justas para Rosh Hashaná, para Yom Teruah, porque me retrasaron el vuelo, y entonces, pero sí, estoy grabando un video para Sukkot, que sé que les va a ayudar muchísimo, sobre todo porque la gente no dice que no cree que es Rosh Hashaná, así que les va a ayudar muchísimo, de verdad, a entender muchas de las cosas. Así que, bueno, ustedes ya me conocen, soy la Morá Mariela Pérez Rosa del Ministerio Yeshua Shemi. Hoy día nos toca nuestra parashá, es Parashat Ha'asinu, que se trata del cántico de Moshe, el capítulo 32. Y bueno, yo le he puesto aquí a esta enseñanza, no mires atrás. Okay. Así que al final de la clase ya ustedes van a ver por qué yo le pongo no mires atrás a la clase. Así que, como siempre, vamos a hacer nuestra oración para poder empezar el estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Mishkeinu, amén, ve amén. Bueno, ok, vamos a hacer nuestras dos pantallas como siempre. Aquí, ok, acá empezamos para poder hacer el estudio. Y bueno, acuérdense, amados hermanos, que esta ya es la penúltima porción, porque ya después la última que toca es Besot Habrajá, esta es la bendición. Pero esa ya se lee casi al final de Sukkot, así que en realidad, y ya después de que terminamos Sukkot, es que se empieza otra vez con Bereshit. Pero bueno, entonces vamos a déjenme ver, ¿dónde estoy aquí? Ok, vamos a ver la siguiente. Diapositiva, ay, aquí estoy perdida. Déjame que tengo muchas ventanas abiertas. Déjenme, voy a cerrar porque si no, no voy a poder. Estaba, ok, ahora sí. Ahora sí, ok. Vamos a poner en toda la pantalla. Dice así: aunque el principio de las palabras de Moshe no se nos dice que es un cántico, pero al final sí, ok. Así que eso es lo que quiero que vean, porque lógicamente. Como dije, Hacinus es 32, Deuteronomio 32, pero si nosotros no solamente vemos al final, si nosotros vamos a ver que realmente en la porción anterior que fue Vayelej en Deuteronomio 31, ¿okay? Fue pues Moisés y ahí comienza a hablar y habla de ese cántico que sabemos que es un cántico agradable porque tenía que, en realidad, los está acusando a Israel. Entonces, ahora el capítulo 32 viene este cántico. Entonces, al principio comienza diciendo: prestad oído cielos y hablaré, oído tierra los dichos de mi boca. Entonces, aquí no nos dice que es un cántico, pero como estamos viendo acá que al final, el 32:44 y al final, dijo así, dice. Así fue que Moisés, acompañado por Yehoshua Ben Nun, recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Entonces, ya sabemos, pues, con los versos anteriores del capítulo 31 y con al final de 32, cuando termina de hacer su profecía, en realidad es un cántico profético que hace Moshe, entonces sabemos que es un cántico. Ahora,
Como dije yo, no tiene nadie agradable. Pero hay algo que quiero que sí, vale la pena resaltar, porque estamos viendo que aquí en este verso 1, Moshe pone, dice, prestad oídos, cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, los dichos de mi boca. Entonces, está hablando, le habla a los cielos y a la tierra, o sea, a los cielos y a la tierra. ¿Por qué? Tenemos que entender que en otros pasajes, aquí en Devarim, Moshe ha dicho que hoy pongo como testigo los cielos y la tierra. Quiere decir que los cielos y la tierra eran puestos como testigos. Y cuando son testigos, el testigo, ¿qué cosa es lo que es? Defiende o acusa, ¿verdad? Entonces, esto es crítico que nosotros entendamos, amados hermanos, porque los cielos y la tierra son los testigos, son los que como testigos son los que causan los castigos, porque el Eterno envía todos sus juicios a través de los cielos y la tierra, ¿ok? Ya sea del cielo, cuando vienen las inundaciones, los diluvios, en fin, de la tierra, los terremotos, las plagas, en fin. Así que tenemos que entender esto, que es por eso que verdaderamente cuando una nación es pagana, es idólatra, la tierra se pone como hierro, no produce, no tiene la bendición de los cielos, la lluvia. Entonces tenemos que entender esto, que es importantísimo. Y por eso que también entendemos que en el nuevo Olam Habá, en el mundo por venir, cuando venga Yeshua, estos cielos y esa nueva tierra tienen que ser renovados. Por eso dice que hace unos nuevos cielos nueva tierra, porque esos cielos ya no van a poder estar acusando a Israel. Así que, pero bueno, esto es increíble. Bueno, vamos a poner lo que es una pantalla, porque acá yo les puse acá ¿cómo se llama? El verso, este verso que dice acá 32-44, cuando dice vayabó Moshe, vayabó, y vino Moshe, dice vaidaber el kol divrei hashirá, y habló todas las palabras de la canción o el cántico hasot, de este cántico, la esta en realidad porque es femenino, dice beosnai ha'am, a oídos del pueblo. Y entonces y esto está en concordancia con el primer verso que dice prestad oídos. Entonces ha'asinu, o acá es beosnei, osnei, osnei es oídos, y ha'asinu es prestar oídos, es lo que realmente significa del pueblo, ¿no? Hu be Joshua bin Nun, con Joshua bin Nun, ¿ok? Eso es lo que leímos, el verso 44, ahí se lo leí en el hebreo, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Ok, vamos a ver. Dice, este cántico en realidad no es un cántico agradable, ya que trae a memoria el comportamiento de Israel. Es como ya le dije antes, pero vamos a leer los primeros cinco versos del capítulo 32, donde dice, prestad oídos cielos y hablaré, oíd tierra los dichos de mi boca. Gotee como la lluvia mi doctrina, y como el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama. Porque he de proclamar el nombre de Adonai, atribuir la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Elohim de fidelidad sin injusticia. Justo y recto es él. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación perversa y torcida. Y comienza a decir, engordó Jesurún y ta 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 ta. Así que como verán, como dije yo, pues no tiene... ¿cómo se llama? No es un cántico de nada. ¿A quién le gustaría cantar un cántico, que te cantara un cántico acusándote de todo? Ahora, yo lo que le puse acá es algo bien interesante, porque quiero que vean aquí Mateo 13, 1, 9, vamos a leer, ¿ok? Porque quiero que vean esto, la importancia que tiene esto, Mateo 13, 1, 9, donde dice, aquel mismo día saliendo Yeshua de la casa se sentó a la orilla del mar. Y se le juntaron grandes multitudes, por la cual subiendo una barca se sentó, y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, Mechalim, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino, y llegaron las aves, se las comieron, otras cayeron los pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto, por no tener tierra profunda, pero salido el sol, se agostaron, y por no tener raíces, secaron. Otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y les ahogaron, pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciertamente a 100 por 1, otra a 60 y otra a 30 por 1. ¿Y qué dice? El que tiene oídos, oiga. ¿Okay? Así no. ¿Okay? ¿Ves? Nadie que oiga, el que tiene oídos, oiga. Entonces vamos a ver que esta frase Yeshua la va a repetir constantemente. Acá yo le puse solamente dos ejemplos. La otra se la puse en Lucas 8, 5, 8, que también es lo mismo. Que también Lucas 8 es el famoso, esta misma mashal de la parábola de la semilla, que sabemos que es la palabra. Y nuevamente él mismo dice el 5, 8, dice...
Bueno, el 8, vamos a leerlo, dice: y otro cayó en buena tierra y habiendo crecido dio fruto a ciento por uno, diciendo estas cosas se clamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que tiene oídos, oiga, así, no prestado oído, qué cosa, qué tanto es tanto. O sea, si nosotros sabemos, miren, ya nosotros entendemos, por ejemplo, que en realidad cuando se trata, por ejemplo, de esto, ¿cómo se llama? De Shema, sabemos que la palabra Shema es escuchar, pero sabemos que tiene una connotación de obedecer, pero sin embargo el otro es solamente oír, oídos, prestar oídos, escuchen. Entonces vamos a ver qué es lo que los rabinos entienden con todo esto. Ahora dice: los días después de Rosh Hashaná son días en que el pueblo judío recuerda su conciencia histórica, su relación con el pasado y sus actitudes hacia el futuro. Ya que Rosh Hashaná se le llama en las escrituras como Yom Hazikaron, día de recordatorio, día memorial. El día en que el Eterno recuerda nuestras acciones, dándonos la oportunidad de revisarnos y reconsiderar nuestro comportamiento personal y colectivo. Ok, entonces, acá estamos pues justamente esta porción, amados hermanos, Hasinu, como dije yo, a veces se encuentra antes de Yom Kippur. Este año nos los toca ya después que hemos pasado Yom Kippurín. Ok, así que, pero sabemos que ese es el tiempo de esta, desde la parashá pasada, Vayelech y Hasinu, sabemos que ya es el tiempo de Rosh Hashaná, el nuevo año, cuando el pueblo judío entra, acuérdense que de Yom Teruah o Rosh Hashaná hasta Yom Kippur son los 10 días grandes de Teshuvah, que comienzan a revisar sus caminos, a ponerse a cuentas con el Eterno, ¿no? Entonces, ahora continuamos y vamos a ver lo que dice aquí. Ok, vamos acá, yo le puse aquí 32.7. Ok, vamos a leerlo primero en el español para y después lo voy a poner en el hebreo, porque siempre es bueno leer el español, porque así podemos darnos cuenta cuando no nos han traducido una palabra. Si yo me salteo solamente al hebreo, a veces voy a pasar por alto de repente una traducción que hay en las Biblias en español, y que en el hebreo, o sea, lo estoy traduciendo en hebreo, pero de repente en el español no está. Entonces, 32.7 es donde dice: recuerda los días de antaño, considera los años, generación por generación. Pregunta a tu padre y te declarará, a tus ancianos y te lo dirán. Yo creo que esto está muy similar. Dice, Sejor, recuerda, Sejor, recuerda, Yemot Olam, los días de Olam, del Olam, de la antigüedad, de la eternidad. Tiene los dos significados. ¿Okay? Dice, Binu, dice Yenot Dor vedor, ¿qué es lo que dice? Cuando, o sea, cuando, ay, ¿cómo es esta palabra? Cuando dice, considera los años de generación, o sea, binu, o sea, tenga entendimiento, porque creo que este es el verbo biná, ¿ok? Los años, yo note los años, la generación en generación, dor vedor es generación por generación, y la tercera línea es lo que yo les he puesto ahí en rojo, dice, sheal, abija. ¿Ok? Sheal, pregúntale a tu padre. Beyagdeja, dice, y te lo revelará o te lo dirá. Dice, Sekneja, Beyamrule, Laj. O a tus ancianos y te lo dirán a ti. ¿Ok? Así que vemos claramente pues que acá está este contexto de pregunta a tu padre o a tus ancianos. Y esto es muy importante porque, amados hermanos, esto es lo que tiene el judaísmo, lo que ha mantenido vivo la fiesta, la Torá, porque se transmitió realmente de generación en generación las tradiciones, se las enseñaron a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, y a sus hijos, a sus hijos, y ese es el mandato que el Eterno nos manda. Por eso que hablarás del camino, las palabras, al acostarte, cuando te levantes, enseñarás a tus hijos, en fin, ese es el mandato que tenemos que siempre, para que las nuevas generaciones no, pues no se olviden, ¿no? Entonces ahora vamos a leer acá, dice acá. Vivimos en el presente, fantaseamos con el futuro y distorsionamos el pasado. La mente, la mayor herramienta de la humanidad, puede imaginar un hermoso futuro y poner en marcha el plan para implementarlo. ¿Okay? Todos planeamos algo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué sé yo? Alternativamente, el hombre puede ser agobiado por el pasado, incapaz de escapar de los preconceptos, experiencias negativas o abusos imaginados o reales. Tanto los ecos positivos como negativos del pasado pueden ser exagerados, distorsionados o simplemente borrados de la memoria. Ok, ¿qué está sucediendo aquí? Acá les puse esta imagen que está el oído agarrado del cerebro, porque el cerebro es el que retiene todo. Y el oído, por eso está de frente directo al cerebro, porque a la hora que escucha, nuestra mente capta, es como una grabadora que capta todo. Y a veces nosotros no estamos conscientes de todo lo que estamos grabando. Entonces, ¿qué cosa pasa con el pasado? El pasado lo podemos ver distorsionado. A veces cuando nosotros no reconocemos nuestro pasado, lo que hemos hecho, en fin, tantas cosas que no reconocemos, entonces cuando tenemos esa distorsión,
vamos a hacer un futuro también distorsionado, porque si nosotros no entendemos y no hacemos la paz a veces con el pasado, y sobre todo por eso que en estos tiempos de Yom Kippur, ¿qué es lo que se hace? Se arrepiente uno de las cosas pasadas, de lo que uno ha hecho, y trata de pedirle perdón al Eterno para poder empezar un nuevo año haciendo las cosas diferentes. Entonces, aquí es esto que tenemos que darnos cuenta, que verdaderamente el hombre siempre está planeando, estamos planeando, soñando, haré esto, haré el otro, y la verdad que a veces hay cosas que hay que meditar antes de poder, pues, querer cambiar, querer hacer, querer planear, en fin, ¿ok? Seguimos ahora, dice así. De hecho, puede ser imposible separar los hechos de la interpretación cuando se mira hacia atrás. Nuestros recuerdos personales suelen estar coloreados por la opinión y la emoción, y gran parte de nuestra memoria colectiva ha sido moldeada por las opiniones y los programas de los historiadores. A diferencia de las generaciones anteriores, el hombre moderno está mucho más absorto por el futuro que por el pasado. El pasado es visto como primitivo y deprimente, mientras que el futuro es ilimitado. Un lienzo en blanco listo para ser llenado con colores deslumbrantes. Ok, y eso es lo que sucede más, hermanos, si nosotros vamos a verlo, aplicarlo a la historia bíblica. Mucha gente distorsionó el pasado. La historia de Israel, la historia del pueblo judío, la distorsiona, hablan mal de ellos, no entienden nada. Ese es un concepto totalmente errado. Y encima, todavía encima, cuando estas teorías que vinieron, la teoría del reemplazo y todas estas, que el Eterno ya no tenía nada que ver con el pueblo judío, qué sé yo, y se hizo este futuro, que la iglesia era la iglesia espiritual, el pueblo espiritual, en fin, tantas cosas. Entonces vemos que puede haber una distorsión de realmente de las cosas que nosotros de realmente cuando no hemos entendido, captado el pasado, y eso es importantísimo. Nosotros siempre tenemos que estar bien. Yo sé que Yeshua dijo no mirar hacia atrás, quiere decir, o sea, no regresar a tus caminos anteriores, pero el pasado a veces de verdaderamente nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque vemos hoy día dónde estamos. Y porque vemos, porque a veces no nos damos cuenta, estamos hoy, el día de hoy, y nos sentimos a veces deprimidos y cosas, y no nos damos cuenta que estamos en este proceso. Y miren hacia atrás lo que eran antes, miren lo que son ahora. Y eso tiene que estar siempre pendiente, o sea, presente, mejor dicho, en nosotros, entender el pasado de nuestra vida y saber que el Eterno ha actuado en nosotros y que sigue actuando, y que lo que fuimos ayer ya no lo somos, que ahora lo que hay por venir, como dice, todo es maravilloso, en fin, ¿ok? Así que es un concepto que verdaderamente a veces nosotros pasamos por alto y no lo hacemos, ¿ok? Seguimos ahora y dice, ¿cómo debemos mirar el pasado? Acá hay una pregunta que hacen los rabinos, dice, ¿con nostalgia de lo que solía ser? Como por ejemplo ahora que estamos con la plaga, cuando tenemos libertad, o todo lo que se nos enseña sobre el pasado desde la narrativa bíblica nos enseña a ver las cosas así como las espinas. La auténtica erudición judía tiene como objetivo enseñarnos a inspirarnos en la belleza y al mismo tiempo a aprender de los errores. Esa es la clave. Si nosotros vamos a mirar el pasado, tenemos que hacerlo con un lente que podamos ver los errores en lo que fallamos, ¿ok? Para poder corregir. Por eso es que Pablo entiende claramente y le dice bien claro a la iglesia de Corintios, miren lo que le dice capítulo 10, 1, 3, o sea que yo le he leído muchas veces este pasaje, donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, acuérdense que lo mencionamos en antes, cuando dice, pregúntale a tu padre, mira, dice que nuestros padres estaban bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moshe todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Yo les enseñé también acerca de esto, en la mentalidad judía, lo que significa lo que Pablo está diciendo aquí. Y bueno, dice acá, pero Elohim no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Ahora, esta es la clave, miren, amados hermanos. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Todo lo que pasó en Israel es un ejemplo. Por eso leemos la Biblia, aprendemos lo que hicieron, lo que les agradó el Eterno, si no nos podemos aprender. Y dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y un día cayeron 23.000. No tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. Ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Más para nosotros, más.
Nosotros somos la generación, las últimas generaciones. Dice, no, dice, así es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero el Elohim es fiel, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Así que esto es la clave y esto tiene que ver mucho con Yom Kippur, porque además, hermanos, cuando nosotros al recordar nuestro pasado, sobre todo, si nosotros no hemos visto lo que hemos hecho daño o de realmente nuestros errores y no hemos pedido perdón por ello, las pruebas van a continuar, porque las pruebas nos enseñan verdaderamente hasta que pasemos la prueba. Una vez que hemos aprendido la lección, esa prueba se acaba y así es el camino. Ese es el camino que el Eterno tiene por delante para nosotros, porque en su misericordia nos ayuda para que nosotros podamos ver, ¿ok? Ahora seguimos y dice: cuando miramos con honestidad los comportamientos negativos de las generaciones anteriores y también la nuestra, cuando nos vemos a nosotros mismos y a nuestras vidas como parte de la dinámica puesta en marcha por lo que nos precedieron, cuando asumimos la responsabilidad como un eslabón vivo en esa cadena, podemos utilizar los errores de nuestros antepasados para forjar una relación más fuerte con el Elohim. Podemos cambiar los pecados cometidos en el pasado por puntos de partida en un nuevo camino hacia la santidad. Los pecados del pasado se elevan, se reforman. ¿Qué es lo que están enseñando acá los rabinos? Que cuando solo reconocemos los pasados, ok, sí, en esto falló Israel. En esto falló cuando inventaron su fiesta, vamos a decirlo así. En esto falló cuando hicieron esto, en esto falló. Y nosotros no vamos a repetir ese error. Es una forma de rectificar lo que ellos hicieron mal. Porque de eso se trata, pa pasar de generación a generación, para mejorar, para hacer tikkun, para reparar. De eso se trata. Porque si no aprendemos la lección, estamos repitiendo y repitiendo los errores y nunca hemos aprendido. Y eso es lo que tenemos que entender, que amados hermanos, por eso que Yom Kippur es el día del perdón para toda la comunidad, para toda la nación. Es el único día del Eterno perdonaba a toda la nación en conjunto. Porque sí, nosotros podemos pedir perdón individualmente, pero Yom HaKippurim era algo nacional, era el día de perdón a toda la nación. Y es que por eso es tan importante que nosotros entendamos que somos un solo pueblo, y por eso, porque lo que haga uno le va a afectar al otro, y esta es una realidad, ¿ok? Seguimos ahora. Cuando usamos nuestra comprensión para dar un nuevo significado a las fechorías del pasado, reformamos el comportamiento negativo y cambiamos el pasado. Esta es la verdadera conciencia histórica del judaísmo. Está dentro de nuestro poder dar forma y significado no solo al presente, no solo al futuro, sino también al pasado. Ok, vamos a leer esto a ver, porque dirán, ¿cómo va a ser? Esto no puede pasar, no se puede cambiar. Vamos a ver qué cosa dice acá Yirmiyahu, Jeremías 18, y vamos a entender el concepto, este concepto rabínico, de que entiende que se puede, en una forma, reparar el pasado. 18:1-10 dice: revelación que tuvo Jeremías de parte de Adonai, que decía: levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bajé pues a la casa del alfarero, y aquí que éste estaba haciendo una obra sobre las dos piedras. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí al hablar de Adonai diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros, oh casa de Israel, como hace este alfarero? Dice Adonai. He aquí, como es el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Si en un momento, miren lo que dice, hablo contra una nación o reino para desarraigarlo, destruirlo y arruinarlo, y esa nación, miren lo que dice acá, esa nación contra la que he hablado se convierte en su maldad, yo desistiré del mal que había pensado hacer. Y si en otro momento hablo a una nación o reino para edificarlo y plantarlo, pero hace lo malo ante mis ojos y no oye mi voz, entonces yo también desistiré del bien que había prometido hacerle. Ok, este concepto que tienen los rabinos está basado en la misma palabra del Eterno. El Eterno ha planeado, vamos a decirlo, algo. Y sin embargo, él puede cambiar, ¿ok? El pasado, por ejemplo, el pasado de la nación que era corrupta y se merecía el juicio venidero y todo eso, sin embargo, si hizo Teshuvah, el Eterno, ese juicio que él tenía planeado, no lo va a hacer. Y sin embargo, también cuando ofrecía bendiciones a una nación que se portaba bien y a último momento comienza a hacer cosas malas en contra de la Torá, ¿qué cosa es? Lo que él, la bendición que tenía es quitada y vienen los castigos. Y así es personalmente para nosotros, amados hermanos. Por eso es tan importante entender estos conceptos. Entender que realmente, si nosotros nos miramos un poco hacia atrás, no podemos realmente mirar vamos a decir, con bien
¿Ok? Con bendición el futuro, cuando no hemos reconocido todas las cosas que hemos hecho. Y sobre todo cuando no hemos aprendido el comportamiento de Israel y estamos repitiendo todo ese comportamiento. No hemos aprendido ni hemos entendido nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok? Ahora, seguimos aquí, dice así. Por eso es que yo les dije así. Este es el título que le puse a la canción. No mires atrás si no vas a reconocer tus faltas. Ok, podemos mirar atrás, eso es lo que es así es. Podemos mirar atrás porque tenemos que mirar atrás. A veces nos ayuda, como dije al principio de la clase, a ver dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Pero sobre todo en esos tiempos de pedir perdón de Teshuvah, no mires atrás si es que no piensas reconocer lo que has hecho. No mires atrás, mejor hazte la venda en los ojos porque si no vas a ser culpable. Porque si estás viendo lo que hiciste y no has pedido perdón, entonces estás en graves problemas. Y es por eso, más hermanos, que tenemos que entender esto. Siempre miramos pues, el camino que tenemos por delante, puesto en los ojos, en el autor y consumador de nuestra fe. Pero también siempre, siempre es bueno mirar dónde estábamos antes para poder tener un corazón de agradecimiento. Porque cuando nosotros tenemos un corazón de agradecimiento, debemos entender, porque a veces queremos las cosas y queremos ya y no las tenemos, y estamos, ay, que esto, que la enfermedad, que la falta, tenemos que comenzar a contar nuestras bendiciones, amados hermanos, y entender que estamos en este proceso. Como siempre digo, el Eterno tiene una varita mágica que te cae toda la cosa de así como magia. No, todo es un proceso, todo es un costo. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que seguir caminando, hay que vivir cada día más en santidad, hay que hacer la justicia, la sedacá, Mishpat, hay que hacer todo lo que es correcto para poder realmente tener un futuro brillante, sabiendo sobre todo agradeciendo que lo que estábamos antes ya no estamos el día de hoy. Así que por eso es tan importante y por eso que en este cántico, bueno, léanlo y yo sé que hay muchas cosas que se pueden enseñar porque se puede agarrar un solo verso para poder hacer enseñanza. Y por eso que tenemos pues este ciclo de Torah que año tras año continuamos, continuamos y seguimos aprendiendo. Así que bueno, espero como siempre que hayan disfrutado esta clase. Muchas gracias a los que nos apoyan, amados hermanos, verdaderamente que sé que nuestro trabajo no es en vano, saber que está llegando realmente a las personas y como siempre les digo también, ayúdenos, no se olviden del libro, el caso del domingo, porque ya ahora, amados hermanos, vamos a cerrar pronto el ciclo de las fiestas y que mientras que más personas lean ese libro, más personas van a poder entender y no van a cambiar las fiestas y van a entender lo de la resurrección de Yeshua. Este es un libro muy importante para que todos estemos en unidad, amados hermanos. Así que verdaderamente por eso ahora en este video, abajo en el video voy a poner el enlace, si ustedes no han escuchado de mi libro, para que ustedes lo puedan adquirir, es corto, pero tiene una información que verdaderamente es muy necesaria para estos tiempos que estamos viviendo. Así que así termino, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno los guarde y será hasta la próxima. Shalom Aleichem.